reconciliaciones aquí. Tú sabes que sí, lo mejor de las peleas es cuando se reconcilian. Es bonito. También ahí está el peligro, pero sí. Obvio. En serio. No, yo sí soy súper enojada. O sea, a mí mi mamá literal. Sí, soy súper enojada. Entiendo. Sí, un problema, pero Nada, bueno. no se entiende nada. Ya ni ganas de intervenir, pero bueno. Eso es lo chico. ¿Y tú qué hablas? Que tú no hablas tampoco. Yo sí hablo. Nunca dices nada. Qué sincera, Nunca dices discúlpame por mi nada. sinceridad, sí soy. Sí digo, pero cuando tengo que. Pues igual yo, Cuando cuando tengo tengo que. que, hablo. Yo no quería venir, pero me trajeron. Ay, ahí andan esposados. ¿Cómo estás? ¿Y Buena gorra. ustedes qué? ¿Todo? Yo. Ay, estamos uniformados de gorras. ¡Wow! Ve, contame lo de los Pase, reinos. pase, ¿no? Lo reino. Sebastián. Estúpido, Casi mi tan románticos como historia. nosotros dos, ¿eh? ¿De qué se combinan? O sea, ¿por qué se ponen de acuerdo para venir Pues sin vestidos? querer, a mí no me gusta el negro, pero. Hola, Andrea. Pero está muy zapatos. Me gusta tu look. ¡Ay, es cierto! ¡Fue sin Ya está querer! Mejor, ya. El resto del día. Mejor aura ahí. Estamos ¿Por qué felices, tenía sonríe esposa? falso. Cuando tuvieron una un Estamos pequeña. siendo felices. ¿Pelea? No, la pelea no. Discusión. Pelea de Está besos. Aburrido. La discusión que ya está. Pelea de besos. De hecho, venimos a hablar contigo, Andrea. ¿Por qué? Venga, suban. Por tus problemas sí. conmigo y con él. Te metiste con uno, te metes con el otro. Tenemos indiferencias contigo. Y te voy a traer también tu globito. ¿Con quién me metí yo? Con nosotros dos. Ah. Ya yo estaba puesta para ¿Te el metiste problema. Por un lado, por lo que yo siento, como que mi corazón no quiere admitir lo que mi mente ya sabe. Y por ese lado, como que no. No sé, si me dejo llevar por lo bonito, que por el momento, por todo eso, como que voy a seguir en lo Entonces, mismo. Seamos realistas. Para eso me llamaste. Tú por mismo eso, me por dijiste eso. La realidad. Deje así. Si hay cosas que a usted definitivamente no le gustan y usted siente que se está traicionando como persona, porque es que traicionar a los demás, pero es que traicionarse a uno mismo, parce, eso es muy difícil. Eso es muy difícil de llevar, o sea, eso es heavy. Y uno tiene que estar tranquilo. Y uno tiene que estar con una persona que le dé seguridad. Pero uno todo el tiempo pensando, ¿será que le gustó? ¿Será que no le gustó? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que ya dije algo que le molestó? O sea, ¿cómo actúo? ¿Qué digo? ¿Qué hago? No, o sea, eso no es sano. Uno tiene que estar con una persona que le dé seguridad. Que usted se sienta seguro, o sea, que usted diga, marica, sí, así hayan miles alrededor, usted siempre esté seguro, porque es que nuevas personas van a venir y nuevas cosas van a suceder y X y Y, pero que uno diga, estoy seguro con esa persona.